Decenas de animales salvajes merodean por las calles de Tbilisi, la capital de Georgia. Tigres, osos y hasta hipopótamos han escapado del zoo debido a las graves inundaciones que han destrozado barrios enteros de esa localidad y que han provocado al menos una docena de muertos. Las autoridades han evacuado la zona cercana al zoo e intentan localizar y capturar a todas las fieras que aún siguen en libertad. La Unión Europea ha ofrecido su ayuda a Georgia para paliar el desastre. Es una muestra del dramatismo vivido hoy en Tbilisi. Tras 5 horas ininterrumpidas de lluvias torrenciales, grupos de voluntarios y equipos de salvamento no daban abasto para socorrer a decenas de vecinos. Muchos rescates se han realizado en condiciones extremas. Solo en esta calle tan pequeña han muerto 5 personas, 3 casas han desaparecido. Y miren esto, no sé por dónde empezar. Los barrios más afectados son los más próximos al río Vera, que atraviesa esta ciudad de más de 1 millón de habitantes. En distintas zonas no hay ni luz ni agua potable, aunque hay que sumar otro grave problema, el de las decenas de animales que han escapado del zoológico, algunos muy peligrosos. Leones, tigres y otras especies salvajes han sido localizados en los lugares más insospechados. Varios han sido abatidos. Otros, sin embargo, como estos osetnos o este hipopótamo, han logrado ser capturados en pleno centro tras haber sido sedados por equipos especiales. Se calcula que unos 30 aún permanecen desaparecidos, por lo que las autoridades, reunidas en un gabinete de crisis, han pedido a la población que no salga de sus hogares y refugios.